Pues detecta lo que serían los minerales debajo de la tierra, pues se carga con hierro y oro y cobre. Y pues para craftear el componente de aquí, este crafteo, pues es súper fácil. Y ahí sería el crafteo. Y pues por aquí puse minerales para que vean que es cierto. Pues tocamos por ver si, por ejemplo, hay encontrado también encuentra todos los minerales, también las esmeraldas, pero no tiene mucho daño porque no podía tener tantas habilidades, pero como pueden ver no tiene nada de daño. Pero bueno, continuamos con la siguiente. Y pues se preguntarán por qué no me subiré tanto video. Es porque el mod de Ecuador todavía no lo he terminado. No sé por qué. Y pues aquí tenemos la Aedes World, que como pueden ver se crafta con 4 de obsidiana y 2 diamantes y pal. Y pues esta me encanta bastante, porque hace sufrir bastante a los monstruos o lo que sea tan mediano. Pues lo voy a mandar por la skin. Y pues había como poder no determinado. Y es porque Blue Launcher, no sé por qué, el único problema que tengo con este mod de Portal es que, como decirlo, no me deja de transportar el mundo. Y todavía estoy solucionándolo. Y pues la que sigue es esta, la explosiva sumo, que es muy peligrosa. Pero que ya no hace daño, que se hace con ¿cómo se dice? Un polvo o pólvora. Lo que hacen son en sí bastante fáciles y pues chequen lo que hacen. Y como pueden ver no me hace daño, intenté hacer eso para que no me hiciera daño, porque yo creo que así sería mejor. Mira, se me están escapando los medianos ese día. Y pues si no te hace algo rompo, no sé por qué se rompo, la verdad no lo sé así. Y pues vamos con la siguiente, que es la damos todo esto, esta puta caca que no me sirve para nada. Y pues esta es la de flames o fuego, espada de fuego. Me cago en todo, tengo que terminar rápido, que se hace con todo esto. Y pues en sí las otras también son, los poderes son muy fáciles, comparado con esto es fácil. Y pues lo que hace esta espada es prender fuego, ya más rápido que se me está quedando en un puto. La de lava, que ustedes la conocen, que se hace con fuego y palos. Y pues la Life Sword, que quita vida, que se hace con azúcar y polvo o esto, o pila roja y un palo. Y pues la Master Sword, que es la más poderosa, yo creo, que se hace con 12 diamantes y pues iron y un palo. Y pues la Water Sword, que no hace nada de daño, solo es agua, se hace con lápiz azul y bloque y diamante y palo. Y pues la última que sigue es la Sword, que me gusta mucho porque te ayuda cuando te están teniendo muchos spawn monstruos, que hasta tú lo tocas y se lo transportan y puedes escapar. Y la Sword, que no tiene tanto daño, es como tiene que ser una espada de piedra, yo creo más o menos. Y pues la última que me encanta, que es la Infinity, que cuando lo tocas se prende en fuego y pues le da un golpe que lo manda como que dice para adelante. Y pues bueno, todo eso es para la pena por ustedes mismos. La textura viene aparte porque todavía el Blue Launcher no está, no sé qué le pasa, porque intenté hacer lo que descargar la textura del internet, pero no lo quieren. Pero bueno,
la serie todavía no la voy a sacar, pero vienen. Y pues la serie que yo tengo se llamaría En Tierras Misteriosas y sería con mobs. Ya están sacando mobs.